el tribunal está para vigilar que no se abuse de las instancias judiciales con hechos que intenten defraudar a esas instancias judiciales, por eso te aplican la máxima de la temeridad, pues tú te extralimitas cuando, incluso sin haber fundamentado la temeridad, y lo más peligroso, sin haber fundamentado la supuesta intención nuestra o la conducta atípica nuestra en tratar de generar zozobra o conmoción al país por solicitar resultados electorales, una acción jurídica se convierte en una acción política, y además entonces encima de ello abre el procedimiento. No hay justificación porque no tenemos la motiva de la sentencia todavía, sino simplemente la dispositiva. Ese tipo de conductas tiene que ser perfectamente delimitado y justificado para que exista la tipicidad de la supuesta falta que estás cometiendo. Remites al Colegio de Abogados, que en este caso es Caracas, porque esa es la sede donde yo me inscribí, pero además aplicas una sanción por anticipado. Una sanción que, si debe aplicarla, tiene que juzgarla en un debido proceso, con mi derecho a la defensa, el Colegio de Abogados. Entonces, claro, por supuesto, ellos lo hacen anticipadamente, de manera inaudita. En Venezuela nunca había pasado una cosa como esa, lo decía... ¿Este es un hecho inédito? Escuché decir a Felipe Mujica en Venezuela, momento. Sí, en Venezuela es un hecho inédito. Es la primera vez que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Supremo deciden suspender en el ejercicio a un profesional. ¿Qué temporalidad abarca esa suspensión? Bueno, ellos dicen que es temporal, pero mientras no envíen la copia certificada al colegio. Y el colegio, además hay un detalle, el Colegio de Caracas fue intervenido hace como 15 años por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y nombraron unas comisiones para que llamaran elecciones. Es decir, esa junta que está allí en el colegio... Está en mora judicial. Entonces, ellos no pueden abrir procedimiento porque pudiera ser que el propio Tribunal Supremo dijera que no tienen cualidad para hacerlo. Entonces, ¿será por eso que el tribunal entonces impone la medida? No lo sé, pero en Venezuela no existen las penas a perpetuidad y mucho menos indeterminadas. ¿Ves? Porque estarías violando mi derecho a la defensa, estarías violando mi derecho al trabajo, porque yo lo que soy es abogada de profesión y, bueno, utilizo mis conocimientos en favor de la gente que resulta... Que te contrata, que me contrata. O simplemente o coincide incluso, con alguna... Por ejemplo, ¿no? Hay gente que no me contrata, como por ejemplo sucedió con las madres de estos muchachos que se llevaron detenidos, y nosotros trabajamos en ese amparo porque sentíamos que era una causa social. Ese siempre ha sido nuestro papel. Te pregunto, ¿tú has actuado en ocasiones anteriores, supongo, ante el TSJ, en recursos de amparo y otras iniciativas? Nosotros actuamos en el 2002, el amparo para levantar el sabotaje petrolero. Correcto. Y allí recogimos alrededor de unas 900.000 firmas certificadas ante la Sala Constitucional, porque era una modalidad de discusión de derechos colectivos y difusos. Actuamos en el caso de DirecTV, te tienes que acordar. Nosotros fuimos y al día siguiente teníamos acordadas medidas perentorias por el daño que le estaba causando DirecTV, que dejó sin señal a todos los venezolanos. Actuamos en el caso de Citrameca, las elecciones de Citrameca. En el año 2001... Del metro de Caracas. En el año 2001, si mal no recuerdo, esas elecciones se llevaron las cajas porque iba ganando alguien, creo que de Primero Justicia. Pero allí había un personaje, una persona de los círculos bolivarianos, Edison Alvarado. Recuerdo su nombre. Y Edison, bueno, la gente de los círculos, que yo era la abogada de los círculos bolivarianos, me pidió que por favor lo asistiera. Entonces nosotros fuimos ante y logramos la sentencia de Citrameca. Nosotros logramos la sentencia también ante la Sala Constitucional del tema del uso de las captahuellas para garantizar el principio de la identidad de lo idéntico, así se llama. O sea, nosotros venimos trabajando con la sala hace muchísimo tiempo, además nos especializamos en esa área, que sabemos que la sala decide, digamos, situaciones o conflictos políticos, pero bueno, siempre apegado a la Constitución. ¿Tuviste contratiempo en la alta instancia tribunalista? No, jamás. Es la primera vez
que sucede una cosa como... ¿A qué lo atribuye, María Alejandra? Bueno, yo pienso que puede ser que mi posición incomoda, mi posición personal, pues desde el año 2020, incomoda a sectores que tienen mucha influencia y mucho, digamos, son los dirigentes del proceso político venezolano, están en el gobierno. Pareciera que, bueno, a unos y a otros les molesta la defensa de la Constitución, porque del otro lado, fíjate, no hay ningún pronunciamiento de ningún colegio de abogados a nivel nacional de un caso que además es emblemático, porque no me estás dañando a mí en lo personal únicamente, sino que tú estás dañando la posibilidad de que cualquier abogado acuda ante las instancias judiciales para reclamar el derecho, por ejemplo, la violación al derecho al trabajo. Ah, bueno, en el instructivo LONAPRE nosotros también actuamos. Esa, ahí, claro, no nos dieron respuesta a nosotros, sino le dieron respuesta a los abogados de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros actuamos en vía de amparo, por razones de hecho, pero no nos dieron respuesta nunca. Por cierto, no te pregunté, porque tampoco ha estado claro, ¿a cuánto asciende la multa, esta sanción pecuniaria? 100, que finalmente había 100, alguna duda, ¿no? 100 veces el valor de la más alta denominación, al tipo de cambio, 100 euros. 100 euros. ¿Ya la pagaste? No, porque los bancos no me permiten hacer la entrega del dinero. Yo tengo el dinero, tengo la voluntad de pagarla, pero los bancos me exigen que debo llevar un oficio para que el tribunal me indique en cuál cuenta de Tesorería Nacional debo consignar el dinero. Pero tenías un plazo, tengo entendido. Claro, sí, había un plazo. Y ya pasó el plazo. La ley establece, el artículo que establece la posibilidad de una sanción de este tipo establece 30 días. Sin embargo, la sala fijó 5 días, pero hay un plazo allí que no sabemos qué está sucediendo porque las partes introdujeron una aclaratoria. Entonces tenemos que esperar la aclaratoria, y una vez que la aclaratoria, que quede firme la sentencia, ir a la sala a decirle, bueno, entrégueme mi copia certificada para llevarla al banco y deme el oficio donde debo pagar. Te pregunto, ¿tú eras parte tú eras parte de la parte o eras asistente de la parte? En este caso no era parte, era asistente de los accionantes. Fuiste solo asistente. Los accionantes fueron, mira, Andrés Giuseppe, José Luis Ibrahim Esté, del Bloque Histórico Popular, Yul Yaur, Carlos Ojeda Falcón, Oscar Figuera González, sí, Eduardo Sánchez, Juan Barreto Cipriani y Enrique Márquez Pérez. Correcto. Esos eran los accionantes. Yo actué como abogado asistente. Ok, o sea que tú no necesariamente eras parte de la acción judicial. No necesariamente. Así es. Por eso incluso nosotros queremos que el tribunal nos aclare en qué... O sea, te estaban castigando a ti cuando, en todo caso, si hubiera necesidad de algún castigo, tendría que ser a los accionantes, que tampoco... Tampoco debería ser, porque al final, con que te declaren inadmisible, así es, ya tú sabías que estaba terminada esa así vía. Es. Nosotros lo advertíamos con la sentencia de la Sala Político-Administrativa contra los abogados y los accionantes. Ahí se castigó a los abogados y a los accionantes en el caso de la UNAPRE. Okay. Porque entonces lo que estaba en peligro era el ejercicio profesional del derecho. El ejercicio profesional como tal. Por eso nosotros decimos que es un tema gremial, que es un tema muy grave, porque está sentando precedentes negativos frente a la libertad que tiene cualquier ciudadano, en el caso nuestro, de que nos contraten o nosotros de ejercer la abogacía.